Muy buenas, señores y señores. Bienvenidos al taller de la oveja negra. Aquí estamos, otra semanita más. Ya os dije que tenía vídeos pendientes y que iba a ir sacando poco a poco. Hoy os traigo una de las últimas joyas que hemos hecho, una moto que a mí me gusta mucho, porque me recuerda, lo primero que voy a decir, me recuerda a la Sánchez del GTA Liberty City. Los que tenemos una edad ya lo hemos jugado. Y es la primera Sánchez. Luego ya en el San Andreas y en otras ediciones del juego cambiaron a motos más endureras, pero la primera Sánchez era así, igualita, miradlo en Google, pones Sánchez Liberty City y ahí verás al grande del Tommy Vercetti con una moto como esta. Bueno, dicho ya las cuatro tonterías que vienen al caso, os voy a presentar esta moto. Es una Honda Dominator, una Honda NX650 Dominator, ¿vale? Una moto conocida por muchos, porque es una moto que se hicieron un montonísimo de unidades, una gran moto, es una moto que a mí me encanta, y me encanta en su estado original, ¿vale? Pero bueno, esta moto me vino ya con ciertos arreglos hechos y con ciertas cositas hechas, y lo que había que hacer era, pues, acabar de transformarla, ponerla a punto bien, y ponerle y dotarla de unos componentes, pues, de máxima calidad, que es lo que hemos hecho. Ya vais a ver, tiene una M-Uni, tiene intermitentes Motogalle, tiene piñas simplificadas, tiene de todo. La moto a mí me encanta. Es preciosa, es muy oveja negra, es muy, muy oveja negra, con su asientito alcántara, su depósito, color mate, todo pintado, sin guira, grande, ya veis, ¿no? Todo muy bien, así que bueno, vamos a empezar por las ruedas, delante atrás, como siempre. Las ruedas son de una Aprilia Pegaso, no te lo pierdas, sí, sí. Y hemos tenido que cambiar el disco, hemos tenido que desplazar las pinzas, hemos tenido que hacer bastantes cositas. Se está cambiando también el buje trasero, las cubiertas, las ruedas, la horquilla es la misma, ¿vale? Con un gran recorrido, que es lo mítico de esta moto, porque esta moto es una moto muy endurera. El guardabarros, me vais a perdonar, está pintado también, no es este, este es otro, es el mismo pero sin pintar, y está pintado igual que esto, igual que esto, ¿vale? Lo pasa que el grande de Asier pues tiene un nivel de calidad que no le gustó, encontró un pequeño fallito y me dijo, no te voy a entregar así el guardabarros, lo voy a volver a pintar. Y bueno, la verdad es que se me ha olvidado ir. Tengo que ir a recoger el guardabarros y ponerlo. Como todavía me queda la puesta a punto de motor, el cliente ya la ha visto, y entonces antes de la entrega le pondremos el guardabarros. Bueno, como podéis ver, guardabarros nuevo, soportes de foco y foco nuevo, con rejilla, foco con un vinilo amarillo, siendo halógeno así todo, lo cual pues alumbra una barbaridad. Manillar nuevo, piñas nuevas, puños nuevos, marcador nuevo, soporte de marcador en carbono. Bueno, pues la tontería, la plaquita de carbono que se le ha hecho para el soporte de carbono, que siempre queda chuli. Marcador coso, que bueno, ya habéis visto que es un marcador pequeñito y disimulado que estamos utilizando en algunas de las motos últimamente. Piñas simplificadas y puño de amino. Ah, y los intermitentes. Intermitentes Proton Hitsider con sus soportes específicos porque tienen que estar 75 milímetros alejados del borde del foco y bueno, son unos intermitentes preciosos, muy pequeñitos. A ver si los quito ahí para que los veáis bien. Están muy bien, son muy chulos, muy disimulados, muy pequeñitos. ¿Qué más? Se ha tenido que modificar este depósito, es otro, es de una Honda CG125. ¿Problemas para homologar depósitos? ¿Se pueden cambiar los depósitos en una moto? Sí. Problema principal, el primero que suele ser es que no valga. Que tú veas un depósito que te gusta, pero no valga para tu moto. Porque la barra del medio o el tipo de chasis que tiene, la barra del medio, no valga. No entre en la garganta de tu depósito. Si vale y entra, otra cosa muy importante, que te lo permita la ley. La ley te pide que el depósito sea posterior al de tu moto. Normalmente encima nos gustan los depósitos de motos antiguas. ¿Qué pasa? Que esta, la Honda CG, se sigue fabricando, ¿vale? Es una moto que se sigue fabricando, aunque no sea en España. Bueno, en España no se ha fabricado nunca, de hecho. Pero se sigue fabricando. Entonces, Honda CG 125 tiene garganta ancha y vale para muchas motos. Veréis muchas modificaciones con este tipo de depósitos. ¿Qué más? Voy a poner manillar bien para que se vea mejor la moto cuando hago los planos así un poquito más generales. Se ha tenido que adaptar tanto los enganches de adelante, ¿vale? Los dos enganchitos que lleva adelante, las dos tetones, como un soporte trasero para que lo eleve, para que se quede para arriba y haga esa línea vertical recta que hace la moto. Estas cosas son importantes.
Luego miras, joder, se ve una arruga en el asiento, luego vienes aquí y no hay arruga ninguna, ¿vale? Pero sin embargo, tienes aquí en el plano general y se ve como una pequeña arruguita, pero bueno, eso son cosas del directo, como digo yo. Se ha hecho todo el chasis, se ha soldado una barra aquí, ¿vale? Para que elevar el asiento y poder hacerlo recto y que quede con la línea recta y que la moto tenga esta imagen, ¿no? De moto más o menos antigua. Tened en cuenta que es un Honda Dominator. Los que no sepáis qué moto es, os aconsejo que paréis el vídeo, os metáis en Google y pongáis Honda Dominator para que veáis el cambio que lleva la moto, ¿sabes? El cambio que lleva la moto. ¿Qué más? Se ha mantenido el cubrecárter, incluso algo que me parece muy mítico, la Honda Dominator, es esa famosa caja de herramientas que trae la Honda Dominator aquí. Se ha mantenido, que me parece todo un detalle, ¿vale? Esta moto también cuenta con pata, no todos los modelos. El primer modelo cuenta con pata y el siguiente, la italiana que le llaman, porque creo que se fabrica en Italia, que alguien me corrija, porque esto de las Dominator es un mundo. Venían sin pata. Están más cotizadas las Dominator con pata, ¿vale? Con pata de arranque que arranca. Tú, que es una quedada. Me encantan las patas, tío. Pata de arranque al poder, tío. Es que tenían que tener... ¿Por qué no las conservan? Aunque sea de adorno, aunque... Para echarte el pisto y de vez en cuando arrancar ahí con la pata, ¿sabes? Tonterías de las mías. Bueno, ya veis, el depósito de líquido de frenos cambiado, filtro de aire cambiado, cónico, un KN, se ha hecho un vaciado, ya veis toda la parte de abajo, aquí lleva toda la batería y todo fuera, que ahora os enseño, está aquí todo metido, pero antes de centrarnos en eso, prefiero que veamos otras cosas. Escapes, línea de escape modificada y escapes Leo Vince homologados para Ducati 748, creo que son. Suena muy bien. Luego arrancaré la moto. A ver si arranca, porque hay que cargarle la batería. Se ha hecho el guardabarros trasero, soporte trasero de matrícula y guardabarros trasero, ¿vale? El asiento en alcántara y cuero viejo, ¿vale? Con los ribetes en dorado. Hecho a medida. Perfecto. Esto tiene que venir un poquito más. Esto con el uso, pues, de sentarse y tal, acaba pegando el depósito. Es algo que contamos con el margen. Como podéis ver, pues bueno, los intermitentes traseros también son dignos de mención, son los Moto Gadget para esta gama de gama alta, son como de cristal, son muy pequeñitos, metiditos ahí. Hemos tenido que separar un poquito los escapes porque al final rozaban y puede ser un problema. Más detalles de esta moto, que tiene bastantes, nada, se ha mantenido la amortiguación central, que es algo que le da mucho carácter. Y se ha hecho, pues, una pequeña restauración de todos los componentes porque la moto venía en un estado un poquito, pues, más lamentable, la verdad. Una moto dura como ella sola, una moto monocilíndrica de 650 centímetros cúbicos, mucho par, mucho golpe de acelerador, es un poco como mi cohete que está ahí, es un poco como mi cohete, pero no tanto. Es una moto con... hay que tener tacto en el acelerador, una moto que da muchas sensaciones de conducción, porque lo dicho, es una monocilíndrica de alto cilindraje o de medio cilindraje, entonces es una moto muy, muy divertida de conducir. Una moto que tiene mucho par, que siempre te saca, que siempre sale. Además, hay muchísimos foros y muchísima gente que organiza hasta quedadas con las Hondas Dominator, transformadas o no. Es una gran moto, la verdad. Yo creo que ha quedado realmente muy bonita. Ahora vamos a enseñaros un poco lo que más característico y lo que más trabajo ha dado esta moto. Bueno, es mejor que lo veáis, que es todo el interior. Se ha puesto un asiento, a ver si lo podemos abrir con una sola mano. Y eso que he quitado la llave, porque lleva una llave ahí, ¿lo veis? Vale. Ahí está. Esto es un asiento con unas bisagritas, como se ha hecho aquí la caja. Y esto es la famosa M-Unit de Moto Gadget. Es un aparato que vale, él solo, el aparato vale 400 euros. ¿Y qué es la MO de la M Unit de Moto Gadget? Bueno, es una centralita, como podéis ver, que elimina todos los fusibles y relés de la moto. Entonces, pues bueno, eso, a ver si quito el puto intermitente. Ahí, ¿vale? Tú cuando le das a algo, por ejemplo, pues largas, se encenderá por ahí, no necesita, ¿vale? Ahí está, intermitente. Ahí está. Tiene alarma, tiene GPS, tiene incluso un inclinómetro que te marca las tumbadas. Eliminas todos los fusibles y relés de la moto, eliminando cualquier... Mira, veis lo que os decía, que he tenido que hacer un soporte para colgar el depósito. Bueno, sigamos.
Tiene una aplicación de móvil en la que tú ves todos esos parámetros. Incluso tiene para hacer rutas, tiene... Pues la aplicación tiene un montón de tonterías, eso es así. Tiene alarma de movimiento, tiene GPS, tiene posicionamiento global. Eso está muy bien por si te roban la moto, te la mueven o te la tocan. Puedes arrancarla y encenderla desde la aplicación, puedes ver los consumos. Tiene cosas muy, muy divertidas. Por ejemplo, si se te está gastando la batería, siempre te guarda algo, desconecta todo y siempre te guarda algo para que pueda arrancar la moto. Te invita a hacer una reserva de ello, ¿vale? ¿Qué más? Te avisa, cualquier cosa que tengas mal, te manda un aviso, te manda avisos con los kilómetros, te manda aviso con todo. Le puedes poner hasta unas válvulas, unos tapones que venden específicos para ello en las ruedas, que te da la presión constante de las ruedas, pues para gente que hace rallies y cosas. Si haces un círculo alrededor de una carretera, pues voy a apagarla porque quiero arrancarla y no quiero que se gaste la batería. Si haces un círculo, pues él entiende que estás en un circuito o que estás dando vueltas y te toma los tiempos cronometrados. Lo más importante a nivel, a mí, la razón por la que comprar algo así, porque la simplificación de cables que tiene, ¿eh? O sea, os ponen a enseñar una caja con todos los cables hechos una mierda. Entonces estos son los cables que van a los accionadores, intermitentes, largas y tal, y esto es lo que van a los aparatos dichos. Solo conserva un relé, que es el relé de arranque, que es este que está aquí, y todos los demás, y fusibles y relés, están fuera. Entonces no se te jode un fusible nunca. Nunca se te va a parar la moto por un fusible, nunca se te va a parar la moto por un relé, que es... Son las cosas de las motos viejas, ¿vale? Entonces, esta moto al fin y al cabo tiene lo más viejo y lo más nuevo. Lo más viejo y lo más nuevo, que es la pata de arranque y una centralita M-Unit, ¿sabes? A ver si ahora... Ahí está, más o menos, eso es. Vamos a ver si arranca, señores. Perdonad que tape la cámara. Vale. Está ahí el aire. Vamos a darle un poquito al aire. Venga, vamos a darle al aire. Está fría, como podéis ver, está... Revenant, se llama, la renacida. ¿Por qué? Pues por eso, porque es una moto que está renacida. Mira, aquí todavía se ve un poquito que nos falta pulir pues el estado lamentable en que estaba la moto. Pues así está toda la moto. Así está toda la moto. Una moto que me ha gustado mucho hacer, gracias, Marcel, chico de Lekeitio. Encima es que se va a Lekeitio, porque para mí, los que no conozcáis Lekeitio y vengáis a Euskadi, os lo digo, Lekeitio posiblemente para mí es de los pueblos más bonitos. Soy una persona viajada, ¿eh? Una persona bastante viajada. De los pueblos más bonitos del mundo. Que yo haya visto, y he visto unos cuantos, he visto unos cuantos, y sobre todo puertos de mar, los que me conocéis sabéis las aficiones que tengo, y Lekeitio es un pueblo precioso que os aconsejo a todos que vayáis. La verdad que no os aconsejo que vayáis porque lo vais a joder, porque lo guay que tienen los pueblos estos es que no se abarroten de turistas, ¿vale? Bueno, pues este chico es de allí, y yo creo que para mí es un, voy a decir un honor, pero un honor no sé, pero una gracia que esta moto se pase por Lekeitio, porque tengo muchos grandes amigos allí, me he pegado buenas risas, y me hace mucha ilusión que una de mis motos ande por Lekeitio y cuando le pregunten, ¿y esta moto? ¡Ah, Diego! ¡Ah, Diego! Tal. Saludos, Leke. Sin más, lo dicho, muy contento con la moto. Me ha gustado mucho hacerla. He conocido una persona que, el dueño de la moto, que me ha caído muy bien. Hemos hecho migas. Y bueno, pues son las cosas que tiene este trabajo, ¿vale? Que no es todo amasar y amasar, sino conocer gente también mola. Un saludo, señores. Tengo más motos, evidentemente, algo estamos aquí. Haré más vídeos de motos, no de polladas, no de tonterías. Yo hago vídeos de motos y los que venís aquí veis motos. Y si no, pues ya sabéis, tenéis otros canales más populares. Un abrazo a todos, ovejas.